It's everybody's friend, it's Tyler. Hello, everybody. This is Tyler Preston 20. I'm here with two people with me. The first person is a person that goes on Twitter with the username AnisoKorea, or she is also known as Maria. And the second person with me is a translator named Simon. He's going to translate the Spanish into English and the English into Spanish. Okay, my first question is, what inspired you to be a blogger on Twitter? Poner cosas que se me ocurrieran. Y empecé a hablar y empecé a ganar seguidores y a tener muchas interacciones. Y ya, pues, de ahí, pues, empecé a hablar y a comentar todo este tipo de cosas, ¿no? De como este tema del blackface o feminismo o colectivismo, socialismo, liberalismo. Oh, do you have any primary inspirations for you to open your account? No había nada así en concreto. We have plenty of topics to talk about. The first thing, like you mentioned, I want to talk about the blackface. I also want to talk about like your posts on like prostitution, because I noticed on your Twitter page you were talking about prostitution. And I also want to talk about like the situation with the movie Silenciados and potentially maybe Catalonia too. Vale. The first thing, like, what's the story behind the blackface and on like Spain? Like, how was it very controversial there? Pues la controversia comenzó porque en Alcoy hay una cabalgata de reyes en la que mucha gente se pinta de betún. Y bueno, una revista que se llama Afroféminas dijeron que pintarse de negro era racista. Y bueno, es una tradición que se lleva haciendo mucho tiempo. Son tres reyes magos, dos son blancos, uno es negro y el negro tiene sus pajes. Y los pajes del rey negro van pintados de negro, pero es normal porque en Alcoy no hay gente negra, entonces se pintaban de negro. Y quieren prohibirlo porque dicen que el blackface pues es racista. Okay, were there other people besides the Afrofeminista that also did not want it? And were there also petitions to go against the blackface? Sí, suelen ser partidos políticos, algunos colectivos de gente que sí que dicen que lo encuentran ofensivo. I'm kind of curious, what's the percentage of black people that live in Spain? I figure it might not be that much, you know? Pues no lo sé, pero no es demasiado alto, no es como en Estados Unidos. All right, it's kind of funny because the whole entire controversy, from what I can tell, it doesn't seem to be race and prejudice, because the idea of the three wise men, at least from my understanding, is based upon the Bible, and because the people there don't seem to, you know, have any sort of racial prejudice and want to, you know, honor one of the kings. Do you think that it's just an outrage just to be outraged? Pues yo tengo la impresión de que todo esto comienza desde que empieza esta censura de lo políticamente correcto, en la que la gente ya empieza a sentirse ofendido por cualquier cosa. Entonces, el que puede sacar provecho de eso, enseguida monta el grupo y ya empiezan a buscar por todos lados ofensas. Entonces, pues ha pasado con esto, pues igual que pasa con las mujeres, con el feminismo aquí. Y es como una especie de olimpiada de la opresión. Y el que está más ofendido es el que al final siempre gana. Entonces, ahora el grupo este Afroféminas son mujeres y son negras, entonces están más oprimidas que el resto de mujeres. Y ya encuentran ofensivo, pues hasta que te disfraces de negro, que ya ves tú, igual que se disfrazan de mujeres los hombres y se ponen sus tacones y los bolsos y hacen el ridículo y nos ponen como estereotipos ridículos, pues igual que cuando te disfrazas de chino, te disfrazas de cualquier cosa. Pero ya estos colectivos que van buscando de alguna forma algún tipo de poder con estas estrategias de llamar a todo el mundo racista o sexista o lo que sea, pues han encontrado en la cabalgata esta de Alcoy pues una oportunidad. En inglés se llama interseccionalidad.
Basically, like intersectionality is the same kind of, the idea of oppressive Olympics. And it seemed like it's transferred from here to Spain, apparently. In La película Tropic Thunder, tenemos personas como Robert Downey Jr., como Jack Black y Ben Stiller. En la película, Robert Downey Jr. es en la cara negra, pero no es racista porque es para una película. Do you think like there are certain contexts where like the black face is okay or not okay? Yo pienso que el contexto es, o sea, según la intención que se tiene. Si se tiene intención de burla, evidentemente es racismo. Pero si se tiene intención de algo que no tiene nada que ver con burlarse o hacer de menos, si es un disfraz, si es una fiesta, si es un. En el caso de Alcoy, por ejemplo, son fiestas en las que los niños pequeños están deseando verlos. No sé, no hay ningún tipo de burla ni de intento de, no sé, de poner a la raza negra como algo inferior. O sea, no es ningún tipo de racismo. El racismo sería, pues, si se tratase de burlar, de poner como si fueran inferiores o ridiculizarlos, pero es que no es el caso. And it's kind of, we also have another movie besides Tropic Thunder. I'm not sure what the title is in Spain, but the movie here is called White Chicks. And basically, the like there's the Wayans brothers who are covered up in white face, and basically they're not trying to demonize white people, but it's like for a comedy. It's like it's like even though there's like contexts where blackface could be acceptable. People seem to be more outraged over like even with the context of the black face, but not with the white face. Do you think there might be a little bit of hypocrisy? Sí, a ver, es evidente que la raza blanca no ha sufrido ningún tipo de opresión, ¿no? Pero lo que no puede hacerse es que ahora mismo, en la actualidad, se empiece a hacer eso, o sea, se empiece a ridiculizar al hombre blanco o a la mujer blanca, o se nos ponga como seres monstruosos, que es algo que también está pasando. O sea, yo leo muchas veces en redes sociales que el hombre blanco es el demonio. Entonces, bueno, no hemos sufrido esa opresión, pero ciertamente es hipócrita que estés criticando que la raza negra pues haya sido oprimida y tú para solucionarlo te pongas a poner al hombre blanco a ser racista con el hombre blanco. O sea, lo normal sería que llegue un punto en el que eso ya no suceda, ni el hombre blanco ni el hombre negro, y ya no haya racismo y la gente no juzgue a la gente por su color de piel. Pero se sigue haciendo lo mismo. O sea, en lugar de solucionar el problema, lo que haces es desbalancear y crear un problema nuevo. Sí, es hipócrita, por supuesto. En los Estados Unidos tenemos una persona llamada Richard Spencer. ¿Qué es tu opiniones sobre él? Richard, no sé quién es. He's basically the founder of the alt-right, and he started to make videos trying to promote white identity. What are your thoughts on white identity politics? Realmente sí que he escuchado muchas cosas sobre la alt-right, pero del tema identidad blanca no tengo ni idea. Sí, sé que hay gente que realmente es racista y que sí son muy de querer conservar una identidad blanca o querer todo eso, pero a mí eso sí que me parece otro tipo de. Sí que me parece racismo o me parece por lo menos un colectivismo que no sé, no. Okay, let's move on from like the blackface onto the movie Silenciados. What is the history behind Silenciados? Has it been censored prior to this year with the Catalan feminists going against it? Yo os cuento lo que sé de Silenciado, realmente tampoco sé mucho. Sé que es un documental en el que se habla de cuando los hombres son maltratados por sus parejas, que suelen ser mujeres. Y sé que ha sido un documental que lo están intentando censurar muchísimos grupos feministas cuando ni siquiera lo han visto. O sea, no saben todavía cuál es el contenido del documental,
pero solo por el que se hable del hombre como víctima, ya es algo que no pueden tolerar, que de cierto modo hace peligrar su ideología. Entonces quieren censurarlo y se ponen bastante violentas. Y es curioso porque el documental ni siquiera se ha visto y todo el mundo sabe que sí que hay víctimas que son hombres. O sea, hay hombres que también han sufrido algún tipo de violencia o que tienen historias que contar. Y que ese documental no lo puedan emitir en casi ningún sitio porque llegan las feministas a llamarlos machistas, a decir que son, bueno, lo peor, pues es otra prueba de que realmente estos movimientos feministas llega un momento en el que se convierten en movimientos que son anti-hombre, ya no son feministas, ya no buscan una igualdad. Have they tried to shut down their Kickstarter page when it started to start off the movie? Seguro, los han estado atacando en todo lo que han podido. By any chance, have you heard of the movie The Red Pill? No la he visto entera, pero sí sé más o menos de qué va. Vi algo hace tiempo, sí. Right, and in the United States, we have a documentary, The Red Pill. And basically what happened, not in the States, but in Australia, when they started to project the documentary there, there were a group of feminists in Australia that tried to censor and silence the movie. Do you think the feminists that are trying to censor and silence Silenciados are borrowing tactics that are coming from feminists from other first world countries? Es muy posible, pero yo ya he llegado a un punto que lo veo algo tan visceral como algo que les sale de una forma tan impulsiva, que no sé ni si lo están pensando o están haciendo algún tipo de estrategia o simplemente se inundan de ese odio y de esa rabia y como ya se creen que por ser víctimas de algo o creerse ellas víctimas, que la mayoría no lo son, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden insultar y pueden criticar y pueden tratar de censurar incluso al hombre porque el hombre es el malo, pues se creen con la posibilidad de hacer lo que hacen y de ser violentas y de actuar de estos modos. No sé si se copiarán de otros sitios o directamente ya el hecho de ser víctimas les hace sentir que tienen ese poder. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Ahí sí que sé que hay gente que se denomina masculinista, pero no sé si están organizados, no tengo ni idea. Que yo sepa, no. I saw your Twitter post in Spanish about prostitution, and you seem to be very happy about, you know, promoting like legalization of prostitution. What's the situation of prostitution in Spain? Pues ahora mismo ha habido mucha controversia porque sacaron un vídeo, una campaña contra la prostitución que se llamaba Hola Putero. Y bueno, lo hicieron los grupos de abolicionistas, que son los que quieren acabar con la prostitución. Entonces, esta gente, estos grupos, pues suelen confundir la trata con la prostitución voluntaria, que existe, que la hay y que la ha habido siempre. Y lo que pretenden es acabar con esa prostitución voluntaria también, haciéndola pasar por trata. Entonces, claro, las mujeres que libremente han escogido ser prostitutas, que tienen otras opciones y han decidido ser prostitutas, pues están cabreadas porque nunca hablan con ellas para que ellas les cuenten cómo es la prostitución, qué necesidades tienen y cuáles son los problemas que hay en la prostitución voluntaria, evidentemente, y que la trata es algo con lo que todos queremos acabar. Y lo que ha sucedido es esto, hay otro grupo de prostitutas que sí que se han organizado también y han hecho otro vídeo, una contracampaña que se llama Hola Abolicionista, y les piden a ellas que hablen, que se informen y que dejen de hablar por ellas. Okay, if somebody is caught with prostitution in Spain, do they serve jail time or what's the punishment there? No, la prostitución, según me han comentado, aquí es legal. Ahora sí que hay ciertas cosas que no pueden hacer. O sea, tienen unas limitaciones. Y bueno, para eso sí que tendrías que hablar con prostitutas que te expliquen bien la situación. Porque cuando yo he creído algo
y he hablado erróneamente, me han corregido. O sea que no sé exactamente cuál es la situación de la prostitución aquí en España. Mira, por ejemplo, ahora mismo en Twitter, que me siguió hace poco y la seguía, hay una chica que se llama Natalia Ferrari. Esa chica sí que suele hablar de eso, que es la chica que corrigió, creo que fue amigo además, que ya la conoces, sobre que era ilegal. Yo no defiendo la prostitución. Lo que defiendo son los derechos individuales de la gente a dedicarse a lo que quiera, mientras no dañen a terceros. Entonces, si hay mujeres que quieren dedicarse a la prostitución y quieren cobrar por sexo, nadie es quien para prohibirle a esa gente, que lo hace libremente y que no está dañando a nadie, que pueda ejercer su profesión. Yo realmente la prostitución me da igual. Si fuera cualquier otra profesión sería exactamente lo mismo. Yo lo que defiendo es que la gente tenga derecho a hacer lo que quiera mientras no dañe a otros y que no tenga que venir el Estado o tenga que venir un colectivo a decirte qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. I know for a fact, like, at least in the States, the issue of free speech is very large, especially among American YouTubers within the anti-social justice sphere. But th like every t when we talk about free speech, people say, you know, like, I don't really agree with what you actually say, but I'll defend the right for you to say that. And it seemed like that's the same kind of position you have on prostitution. Sí, yo defiendo la libertad de expresión totalmente. O sea, yo no creo que deba haber ningún límite en la libertad de expresión. Una cosa es una amenaza. Una amenaza ya no es libertad de expresión. Es un intento de hacerte, o sea, es un intento de asustarte, es amenazarte, es que ya tu integridad corre peligro. Pero la libertad de expresión, el simple hecho de poder decir tus ideas, sean las que sean, yo creo que es algo que es totalmente esencial y necesario que haya. Y la gente que se ofende por una idea de otra persona, yo creo que en realidad lo que debería de hacer, en lugar de intentar censurarla, es contraargumentar, o sea, mostrar las ideas contrarias y convencer de que sus ideas son mejores. Y no tratar de censurar, porque realmente si estás intentando censurar a alguien, lo que estás haciendo es temer a sus ideas, o sea, estás siendo derrotado ante sus ideas porque eres incapaz de demostrar que sus ideas son erróneas o que tienes una idea superior o mejor. What's the situation with free speech in Spain? Is it limited, or are there like hate speech laws? Pues empieza a estar limitada, pero de momento por la moral. O sea, si tú te expresas libremente y tus ideas van un poco en contra de las ideas hegemónicas, de las ideas de la mayoría, pues te van a linchar, van a ir a por ti y no van a mostrar argumentos contrarios o a discutir o a debatir, no, van a ir a por ti personalmente, van a insultarte, van a intentar humillarte y van a intentar callarte y censurarte. Te dirán que primero te insultarán, o bueno, te dirán que eres mala persona, te invitarán a que cambies de ideas y por último te humillarán. Entonces, de momento, que sepamos, estamos un poco censurados, pero más a nivel moral que a nivel de ley, ¿no? Pero no me extrañaría que la cosa vaya peor, porque tal y como está, yo cuando comencé a hablar en Twitter recibía una cantidad de insultos tremenda y simplemente por no estar de acuerdo con la opinión de la mayoría. Había gente, sí es cierto, que debatía contigo y eso siempre se agradece, pero había muchísima más gente que entraba a insultar a... Bueno, incluso también he recibido amenazas. Pues de todo tipo, de machista, facha. It's kind of funny you mentioned the word fascist because I heard in Spain they use fascist for anybody who dared to explain, you know, Sí. any sort of, you know, expression of love for their country. Like, how common is it for people to be called fascists? Muy, muy común. O sea, es el insulto típico de que utilizan contra cualquiera que se sale de la ideología de izquierda radical. O sea, si tú, por ejemplo, yo en mi caso, si yo critico el feminismo radical,
yo no soy machista, o sea, yo el feminismo en cuanto a igualdad de derechos, pues soy la más feminista del mundo, pues claro que quiero la igualdad de derechos. Ahora, soy mucho más individualista porque por encima de la igualdad de derechos de género, creo en la igualdad de derechos individuales, la de cada uno, seas como sea. Y a mí me llaman por eso machista. Es absurdo. Yeah, y fascista, igual, lo mismo. O sea, si en algún momento criticas al partido de Izquierda Unida o de Podemos, pues eres facha. Así de simple. It's kind of funny because, like, in the United States, people do the exact same sort of similar tactic. Instead of using fascist, they use, like, racist, sexist, homophobe, transphobe. Sí, sí. Anything, like, if you just speak out against something like, I guess, radical feminism or, like, any radical social justice warrior group. So it's kind of similar in that aspect. Okay, you say that you're a feminist, like, how long have you been a feminist? Bueno, yo, en verdad, siempre he sido muy antifeminista en el sentido de los movimientos o los colectivos feministas que he ido conociendo o que he ido viendo. Pero cuando he oído hablar sobre feminismo individualista o feminismo liberal, pues, a ver, es de lógica, es de cajón que como mujer quiero los mismos derechos. Y, no, y evidentemente soy antimachista, o sea, eso, no sé, creo que cualquier mujer lo es. Entonces, no es que sea una feminista en plan activista por los derechos de la mujer, es que simplemente soy feminista en el sentido de que quiero derechos para todos. No lo he sido de forma de activismo. ¿Qué es tu inspiración? ¿Christina Haas Summers? ¿Quién? Pues me ha gustado algo que he leído de Camille Paglia, creo que se llama. Yeah. O algo así. Yeah. Porque es muy realista. O sea, ella dice, el mundo es peligroso. No, el feminismo moderno se ha convertido como en una pataleta de mujeres que quieren que el mundo se ajuste a lo que ellas son o lo que ellas necesitan, en vez de ellas ser conscientes de cuál es la realidad, de cuáles son los peligros del mundo. Entonces, en ese aspecto, ella me gusta. No, es una feminista llorona, por decirlo de alguna forma, que está todo el tiempo intentando que vivir en su burbuja de seguridad. El mundo es peligroso y una persona tiene que ser consciente, sea hombre o sea mujer, de cuáles son los peligros que hay. Pues de alguna forma es extender sobre gente que está en una condición ya completamente distinta, crearles un trauma, por decirlo de alguna forma, porque estás cogiendo los problemas de unos antepasados que ya no tienen nada que ver contigo, porque tú eres otra persona y estás en una condición diferente y te lo están metiendo como que es algo que tiene que ver contigo. Entonces te están haciendo a ti partícipe de un sufrimiento de que ya no te pertenece, que no es tuyo. Entonces me parece algo que realmente limita a la gente en vez de ayudar. Let's move on to everyone's favorite topic, Catalonia. You know, the same place that, you know, it started to get, like, worldwide notoriety right now. Okay. So, as we saw in the footage, I believe, in October, there was, like, a group of police that went to the voting booth, and we saw a lot of footage of what the police did to the people that vote there. Not only did the police come and try to, you know, settle the situation, but also, according to the Spanish media, there were also ballot boxes prior to people actually voting, and they took the ballot boxes off. Can you try to explain the situation and what happened during that day for the American and international audience? Vale, a ver, yo no soy una experta en este tema para nada. Voy a hablar desde mi ignorancia, lo que es un poco mi opinión. Pero bueno, lo que sucedió es que pues los separatistas, pues ya sabéis, quieren independizarse, pero han tratado de saltarse la Constitución. Entonces, por eso se aplicó el artículo de la Constitución para que no pudiesen declararse ellos independientes por la fuerza, ¿no?
y realizar lo que se ha hecho ahora, pues estas votaciones que hay que se hicieron y que se vea realmente qué es lo que quiere el pueblo, pero todo el pueblo, no solamente los independentistas, que serían los que iban a votar en esas votaciones que eran ilegales, ¿no? En cuanto al tema de separarse o no, bueno, pues es algo que se debería decir, pero de forma legal. Los independentistas, evidentemente, dicen que es que de forma legal nunca se van a poder separar, pero bueno, de forma ilegal, pues tampoco. Entonces, eso es lo que ha pasado. Realmente se está montando un drama muy, muy exagerado por todo este tema. Ahora mismo, por ejemplo, hace unos días salió el tema de Tabarnia, no sé si lo habéis escuchado, que era como una especie de coña, porque Barcelona y Tarragona, creo que fueron, pues por esto votaron mayoría, pues que no a la independencia. Y entonces ahora están utilizando, diciendo que Barcelona y Tarragona pues se querrían separar del resto de Cataluña, o seguir siendo españoles, y están utilizando los mismos argumentos que utilizaban los independentistas en cuanto a España. Y nada, pues no sé, no soy una experta en el tema, no sé exactamente cómo está la cosa. Yo digo así un poco mi opinión. Is it true that there are also some independent people that believe in crazy stuff? For example, is it true that there are some like people who believe that Catalonia and Catalonia created everything? Sí, a ver, siempre, en todas partes siempre hay gente que se le va a la cabeza, tanto españoles como catalanes, y dentro de los independentistas pues siempre hay un grupo que es más dado a lo absurdo, ¿no? Y sí, hay cada teoría que es increíble, sí. Que dicen que Estados Unidos, perdón, que América debería de hablar el idioma catalán también, porque fueron catalanes los que llegaron allí, cosas así. Se escucha cada disparate. Okay, it's, in America we have also like kind of like the Catalan independence people who believe that they created everything. There are also groups of African Americans that also believe they created everything. They say that they are kings and that apparently like all the founding fathers were not actually white, but they're black, and that apparently like all the inventions that you know is created by black people. Sí, es que tontos hay en todas partes y de todos los colores, es que es inevitable. Is it true that in Catalonia they try to discriminate against Spanish people? For example, I heard through the news or through other people from Spain that if a person from other parts of Spain lives in Catalonia and they spoke Spanish, they will be penalized for speaking Spanish. And is it also true about how if a person were to have a sign that's in Spanish and not in Catalonia, is it also true that they get fined for that sign? Yo el tema de los rótulos no tengo ni idea, no lo creo, pero de hablar no hay ningún problema. A ver, los problemas siempre son, pues eso, los grupos más radicales, pues sí que, pero tanto españoles como catalanes, sí que tienen pues su rivalidad y sí que te hacen sentir mal, pero por lo general no tiene por qué ser así. Have you seen programs that are aimed towards kids that are in Catalan that talk about political prisoners? And what's your thoughts about this? Bueno, pues desgraciadamente todo el que tiene ideología adoctrina y esta gente pues lo hace igual que el resto. Sí, sí que los he visto. Bueno, a mí es que todo lo que sea adoctrinamiento no me gusta. Y menos cuando se trata de niños pequeños. Sí, a ver, es que lo que no tiene sentido, por ejemplo, el tema de los Jordis. Es que salgan subidos encima de coches de policías con los megáfonos y luego no esperen que pase nada. A ver, hay una ley. Si no la cumplen ellos, pues los ciudadanos tampoco tendríamos por qué cumplirla. Entonces esto sería un caos. Y hay una constitución y es que es lo que hay. Sí, sí que pienso que sí se podría cambiar, pero no de esta forma. And I guess my final set of questions I'm going to talk about has to do with the topic of Islam. Earlier, you mentioned about like how you're a feminist.
What are your thoughts about feminine, like Islam and its treatment of women? Pues yo, la gente que dice que, que hay como un feminismo de la gente de ponerte el velo y que eso es empoderante, a mí eso me parece una chorrada. Yo realmente lo que es evidentemente una opresión, porque lo es, donde la mujer no tiene derechos y no es igual. Pues eso hay que criticarlo, sea Islam o sea cristianismo o sea lo que sea. Si en este caso es el Islam, pues hay que criticarlo. Lo que pasa es que sucede lo mismo de siempre, pues ya estamos con el tema de la opresión y pobrecitos que han estado oprimidos, que no se les puede decir nada y la gente no habla claro, no habla claro y es muy hipócrita. Entonces, yo con el tema del Islam, pues me parece algo completamente antifeminista y horrible. Una mujer, no se llamaba Jan, no se suena, que es negra, que le hicieron la ablación y todo. Y esta mujer plantea reformas en el Islam. Pues yo no sé si eso es posible. Sí que es cierto que hay algunos reformistas, pero precisamente esos son los más atacados por otros más radicales. What do you think about people like marginalized who want to reform the faith? Pues creo que para empezar son muy valientes porque meterse con el Islam hay que tener mucho valor para hacer eso. No sé si podrán conseguir lo que quieren hacer, pero meterse con el Islam es estar realmente exponerte a un peligro grande. That's all I have for tonight's interview. And everybody else who watch this live stream later on, thanks for watching. Pues mi Twitter es @anisocoria con K y es la única red que estoy utilizando ahora mismo. En plan abierto, claro. Do you have any plans to make videos? Puede ser, más adelante quizás. Muchas gracias, todos. Adiós.